Yo soy, señores, ustedes, Antonia la del Herrero, vedina de Torrejón, que a mucha honra lo llevo. Os voy a contar una historia que Carlos Sánchez Mateo leyó en un libro gorduncho y a mí me huele a camelo. Pero él se mata jurando que es un asunto bien cierto y es la historia de Sansón del Antiguo Testamento. Antes que hubiera cristiano, había una vez dos pueblos, el uno junto a la sierra y el otro algo más adentro subiendo sierras para arriba. Los del primero eran buenos y creían todo en Dios como hoy día el Padre Nuestro. Y los del otro pueblino eran más malos que un vendo, hasta el cura era bien malo, que allí ninguno era bueno. Y adoraban a Dagón, que era nada más un muñeco, bañado en plata y en oro, al que iban todos con su redo, pues le tenían en la iglesia y era un santo para todos ellos. Para no jadirme yo un lío, es mejor que lo llamemos a los buenos serraillanos y a los malos filisteos. No ríais, que todavía no había mirabeleño. Pues había en la serraílla, jadiesto mucho tiempo, un mozo muy bien plantado, muy guapetón y muy redio, que se llamaba Sansón y tenía mucho pelo. Porque Dios le dio la fuerza y era el más forzú del pueblo, a condición de que nunca fuese a casa del barbero. Pero le dijo el Señor que lo tuviera en secreto. Lo de la villa de al lado a este mozote tan redio le tenían entre ojos, pues a veces iba al pueblo y hacía facatúa, para reírse de ello a luego. Así, napo, con tal alguna, mató a 30 filisteos, un día que perdió una apuesta con unos mozos fulleros, que le ganaron con trampa y a él le pareció eso muy feo. Otra vez que se echó novia allí a donde los filisteos, él la quería con ansia y ella le puso los cuernos. Entonces enfadado Sansón una noche prendió fuego al trigo y los olivares, los pinos y los viñedos y las gesas de toito y los paisanos de su suegro. Y no quedó ahí la cosa. Pa' mal de los filisteos, que fueron a echarle el guante por jadel tal desacuero. Y con un hueso de burro lo escabechó un jefe. Y a sopapo y a mandanga mató Sansón a 1000 de ellos y se fue para la serraílla como quien va de paseo. Los filisteos quedaron reconcomíos por eso y pensaron en belgarse para darle un buen escarmiento. Y a Sina se le ocurrió, pagando buenos dinero, buscar en la serraílla entre la gente y del pueblo, gentuza que con traiciones de allí le sacaran preso, que en habiendo perras todo, pues selen en el mundo nuestro. Allí había 7 hermanos que eran todos muy traicioneros, y tenían una hermana que estaba mejor que un queso, y se llamaba Dalila, y era peor que un veneno. Y además, a los 7 hermanos les comía hasta los huesos la envidia viendo a Sansón y rabiaban como perro, porque era Sansón peluso y ellos más calvos que un huevo. Y encima eran cobardones y se contaban en el pueblo que Sansón, que como he dicho era valiente y muy redio, había escoñado a un tigre retorciéndole el pescuezo. No le tragaban ni en salsa. Y entonces los filisteos se enteraron del asunto y fueron a hablar con ellos. Y los 7, muy gustosos, a apresarle, se ofrecieron. Pero no era cosa fácil pescar a un tío tan redio y tramaron con la hermana adivinar el secreto de su fuerza, a ver si acaso encontraban el remedio para jadel que la perdiera y agarrarle sin esfuerzo. Y
se le ocurrió a Dalila engatusarle con cuento, para ver si le conquistaba y le sacaba el secreto. Pero Sansón la mentía y se iban pasando el tiempo. Total, que se giró un novio y siguieron los enredos. Y por fin ya se casaron, pues ella tenía el empeño de adivinar lo que fuera sin importar ya nada el tiempo. Y a fuerza de machacar dijo Sansón que era el pelo, y que si se lo cortaba quedaba hecho un borrego, y ya podía cascarle cualquier mozote del pueblo. Dalila, que era mutuna, le dijo: si en este pueblo tú no tienes enemigo, anda, ¿pa' qué quieres tanto pelo? Y a lo del pueblo de al lado, zurrao lo tienes de miedo. Eso a ti ni se arrima, buen cuidado tendrán todos ellos. Si te pelas, amor mío, aunque ya no seas tan redio, será un hombre normal, que así no son todos los del pueblo, y bien contentos que viven, sin ese ajunco de pelo, sin piojo ni chilindroni. Anda, vaite ondi el barbero, que con la pinta que tienes parece esos gamberros que cantan el rock and roll y tienen cara de mostrengo. Lo guapo que tú estarías si te pelaras a cero. Te parecerías a Ronaldo, el jugador brasileño. Total, que quedó Sansón bien convencido del cuento y se fue en casa Serafín. Se llamaba así en el barbero. Toma. Y le metió una pelá de paire un señor nuestro. Parecía un pollo escaldado cuando se vio en el espejo. Y cuando salió a la calle, Sansón ya pelado a cero, lo agarraron los cuñados y en un carro le metieron. Y se fueron a toda leche, pa' donde los filisteos. Al llegar se lo entregaron al alcalde del concejo y dijo a los concejales: vamos a celebrar un pleno. Y allí discutieron todo y entre todos lo decidieron. Que lo lleven a la cárcel y lo encierren para los restos. Y que le arranquen los ojos para que se quede para siempre ciego. Para que podamos mofarnos sin que nos mosquiebren los huesos. Y vamos a organizar un día de esto un festejo. En la iglesia del lugar a Dagón nuestro muñeco, y Sansón que esté presente y encadenado y ya ciego, pa' que rabie de coraje cuando palremos del su pueblo. Y morriamos del dios de la serrailla y su redo. Que venga el señor obispo, el boticario, el maestro, el señor gobernador, los del Tribunal Supremo y una piara de periodistas y ministros extranjeros, para que vean que a Sansón bien vencido lo tenemos. Y se luzan con discurso y que vengan toito el pueblo a redal y a dar la gracia a Dagón nuestro muñeco. Y que haya mucho jolgorio y mucha bulla en el templo. Así nacido. Pero el día que se jadía el festejo, a Sansón, igual que antes, le había crecido el pelo. Pues aquellos señoroni habían venido de lejos, en burro o en parihuela, dende Bilbao por lo menos. Cuando estaban en la iglesia del lugar los filisteos palrando de la serrailla, Sansón se enfadó con ellos. Y con mucho disimulo le dijo a un chico: estoy ciego y no sé cómo es la iglesia tan famosa de este pueblo. Llévame tú a las columnas que sostienen todo el templo, que la atiente y me haga una idea de lo guapo que es por dentro. Así nalogido el muchacho, y Sansón, con poco esfuerzo, quebró las redias caenas igual que si fueran fideos. Y escacharró los puntales que sostenían el templo, y el tejado se vino abajo y no escapó el filisteo. Y un señoruco famoso, que allí toditos murieron, por mucho que le redaron a Dagón ese muñeco, que ellos tenían por santo, y Sansón murió allí mismo. Con lo
los años todas las casas del pueblo fueron cayendo, pues allí no quedó un alma. Quedó ese castillo viejo que estaba casi que caído. Ay, Dios. Y al cabo de mucho tiempo se fundó allí Mirabel, y hubo ya mirabeleños, gente buena a donde las haya, que creen en el Cristo nuestro. Y así acabó, señores, Antonia con este cuento.